Pepe Aguilar rompe el silencio, y ocupa las redes sociales, para mostrar el apoyo a su hijo mayor, a la vez, deja en claro que su hijo no es un delincuente. El cantante Pepe Aguilar, padre de Emiliano, joven señalado de haber participado en tráfico de indocumentados, acaba de subir un video a redes sociales y a través de él, habla de la situación por la que atraviesan él y toda la familia. Por medio de su cuenta de Facebook, el cantante expresa lo siguiente. Primero quiero agradecer a las personas que amablemente se han manifestado a favor, y también a los que ha hecho memes, muy buenos. Quiero dejar en claro que la postura de toda mi familia es 100% de solidaridad hacia Emiliano. Toda la familia estamos con él en alma y corazón. Uno se equivoca en la vida, y no significa que no vamos a apoyarlo. El intérprete de temas como Miedo deja también en claro que en 30 años de carrera nunca se ha manejado con escándalos. Ni lo voy a hacer ahora, nunca será mi estilo y no pretendo empezar así a estas alturas. No oculto nada, simplemente no voy a hablar de la vida de otro ser humano, un hombre de casi 25 años de edad. Declaró el cantante. Y sin abundar en el problema que rodea a Emiliano, se limita a señalar. Mi hijo será juzgado en Estados Unidos, culpable o inocente, como cualquier ciudadano. Creo que mi hijo no es un delincuente, y seguramente así lo probará en su juicio. Esto deberá traer mucho aprendizaje a su vida. Finalizó Pepe Aguilar. Cabe mencionar que hasta el momento el hijo de Pepe Aguilar quedó libre bajo fianza, tras pagar $15,000, y se encuentra en Estados Unidos. No olvides suscribirte para más videos.